Quiero agradecer a el grandioso Tomás Alía, gran profesional, diseñador y sobre todo un amante de nuestra tierra y de nuestras tradiciones, que ha tenido a bien en su ajetreada agenda parar un momentito por Cartagena, por el Ayuntamiento, y conocer, ¿no?, un poquito más todavía de nuestras tradiciones, de nuestra artesanía y sobre todo también de la majestuosidad de nuestros bordados. Para Cartagena, el poder contar con un profesional, el mejor embajador que tenemos en España, por toda Europa, tenerlo aquí en Cartagena es todo un lujo y de verdad que queremos agradecértelo enormemente. La verdad es que se ha quedado sorprendido. Sorprendido porque a veces el desconocimiento que se tiene de Cartagena, de su tradición, de su legado y de toda su arte, pues hace que pasemos más desapercibidos. Y por eso le hemos contado hoy aquí con Antoñita, una de nuestras, la única, ¿no?, bordadora, donde ha dejado y va a dejar un gran legado con el arte de sus manos del bordado que se hace en Cartagena. Y le hemos contado a Tomás Alía la experiencia piloto que vamos a hacer en Cartagena desde la Universidad Popular, impartiendo talleres para que todos puedan conocer esta técnica tan sublime y tan majestuosa del bordado que se hace en Cartagena. Y por eso queremos agradecerle que el embajador de toda la marca España, allá por donde quiera que va, haya decidido hacer un pequeño parón, aprovechando su trabajo profesional en Cartagena para conocernos un poquito más, para visitarnos y para ofrecerse también para, bueno, poner su granito de arena para ser también embajador de Cartagena. Bueno, emocionado de estar en Cartagena, me reciba la vicealcaldesa Ana Belén Castejón. Estoy encantado porque en esta ciudad que remite a la cultura milenaria de nuestro país, encontrarme con una maestra artesana, con una excelente artesana que se dedica a esa excelencia del bordado en oro, de ese bordado tridimensional, como yo llamo, que amo. Hemos estado trabajando con ella a nivel de, bueno, nos ha contado cómo hacer las labores, cómo organiza esos relieves, cómo arma todo ese oro para crear esa majestuosidad, como bien decías tú, vicealcaldesa. Bueno, soy el embajador de la Michelangelo Foundation en España. Nos dedicamos a proteger la maestría y la excelencia artesana europea a través de dos acciones. Una en Venecia, una bienal que se llama Homo Faber, donde la excelencia artesana europea concurre, y otra, coincidiendo con el Salón del Mueble, la doppia firma. Hoy por hoy, para crear lenguajes contemporáneos y que hablemos de las señas de identidad tan importante como maneja Antoñita, hay una intención muy clara, que es acercar el diseño a la maestría artesana. Si me das tus manos, Antoñita, si las manos de un diseñador se acercan a la de la maestra artesana, creamos una pieza que se llama la doble firma. Ese es el lenguaje contemporáneo que estamos buscando y que queremos que llegue a la gente joven. Cuando esa pieza exclusiva hecha por y para la persona que la consume, como es la artesanía, cuando conecta de esa manera con la gente joven, el éxito de que la artesanía perdure está claro. Hay dos cosas fundamentales: la transmisión del conocimiento, yo soy una guardiana de esta maestría, y para que esto no acabe es fundamental en la formación de jóvenes talentos, la transmisión de esos jóvenes talentos. Entonces, cuando me ha contado Ana Belén que de repente ya hay una experiencia tipo, que ella va a contar y va a enseñar a través de su experiencia, de su maestría, a la gente joven en este arte del bordado, eso es realmente lo que debemos hacer. O sea, hoy por hoy las teorías para que la artesanía, que con los lenguajes que manejamos actualmente, es lo más sostenible que existe en el planeta, es la señal de identidad cultural, es la marca España, como tú bien decías. Eso hoy por hoy, a través de estos maestros, debemos protegerles, porque ellos son los guardianes de esta señal de identidad, y de alguna forma reconocerles, por supuesto, identificarles y transmitir el talento a la gente joven. Esa es la clave. Bueno, yo ya conocí a Tomás, ya lo había conocido en otra ocasión que vino a ver una exposición de la Virgen de la Esperanza, y lo conocía y sabía que estaba hablando con lo más en España. Y ahora, cuando me han dicho que viniera, que venía él y tal, pues ha sido una alegría, porque ya lo he vuelto a ver y nos hemos puesto a hablar. ¿Estás contenta por la posibilidad que te ofrece la Universidad Popular de enseñar ese arte que tienes en tus manos a los más jóvenes? Sí, estoy muy contenta y me gustaría que todas las que fueran jóvenes. Hombre, También puede ser que haya una persona también que de mediana edad o que a lo mejor lo coja mejor que una joven. A mí me gustaría luego seguir teniendo, como yo tuve hace unos años, el taller con personas que hayan aprendido bien y que puedan seguir después bordando para todo, porque yo he bordado hasta para Noruega, o sea que yo por toda la provincia y para Noruega bordé un estandarte. Eso lo tienen que ver ella y poner su ánimo y toda su inteligencia y toda su el saber, porque tienen que saber, ellas tienen que ver que esto es una cosa que es preciosa y que yo la aprendí de mi madre y mi hija va a seguir también, que no quería, pero yo la he convencido, para que ella siga y luego cuando yo falte, que ella pueda seguir el legado. Porque si no, con ustedes aparecería un artesano nuestro. Sí, sí, sí. El bordado, hay no sé cuántas artesanas habrá en Cartagena, pero la forma de bordar que yo tengo, esa la enseñaron las monjas de San Miguel, fueron las que lo trajeron, pero lo trajeron de Francia. Y entonces ellas enseñaron a Consuelo Escámez, Consuelo Escámez enseñó a Anita Vivanco y a mi madre, y yo aprendí de ver a mi madre, no es que mi madre me decía, ponte aquí a bordar esto, no. Yo la veía las noches enteras que se ha tirado bordando, que luego me la he tirado yo, para terminar los trabajos. Yo recuerdo que mi madre pasó un traje de torero, un traje de torero de Antonio Ordóñez. Qué bárbaro. A una túnica para un Cristo Medinaceli de Albacete, y la pasó en una noche. Qué bárbaro. La pasó en una noche y yo estaba allí viendo cómo mi madre estaba bordando, y de eso aprendí yo, no porque mi madre me dijera, no, veía las técnicas y las cosas y de eso aprendí. Y yo no empecé a bordar, eso yo luego ya me casé, tuve a mis hijos, y creo que cuando estaba embarazada del quinto, o antes, no, fue antes, me dice mi marido, tengo que hacer un estandarte y no tengo dinero. Digo, ¿y qué me dices? Dice, que me lo bordes tú. Digo, yo no tengo ganas con todos los críos tan pequeños y tal, yo no. Dice mi marido, suegra, ¿me lo borda usted? Y dijo a mi madre. Y yo me piqué. Digo, no, te lo bordo yo. Entonces lo bordé yo. Y de ahí me salieron cosas para hacer, de la agrupación del emprendimiento, y ahí ya me enredé. Ahí ya me enredé. Hasta hoy, que yo creo, si mi hijo tiene 36 años, yo ya llevo bordando 38, 40 años. Una última cuestión, ¿su apellido, Antoñita? Porque la conocemos como Antoñita, pero el apellido... Sí, pero es que en un periódico me ponen Martínez, en el otro me ponen García. Por eso, Antonia Sánchez Pérez. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahora si le enseñáis los bordados y así...